Ojalá se le quite el delirio de creerse el salvador del mundo. María Fernanda Cabala Petro por su viaje a Guatemala. El jefe de Estado colombiano asistió a la posición de Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala. Este lunes en la madrugada, Bernardo Arévalo se posicionó como nuevo presidente de Guatemala, luego de una atropellada jornada en el Congreso de esa nación y meses después de una arremetida judicial. Horas antes de la posesión de Arévalo, el presidente Gustavo Petro había anunciado que él, junto a la delegación colombiana que había llegado hasta Guatemala, se quedarían hasta que el nuevo presidente asumiera el poder en medio de la crisis política interna que padece ese país. Posteriormente, una vez se llevó a cabo la posesión de Arévalo, el presidente Petro regresó a Colombia y canceló su viaje a Davos, Suiza, el cual tenía por objeto acudir al Foro Económico Mundial por segunda vez. No obstante, el presidente Petro ha sido criticado desde algunos sectores políticos por su viaje a Guatemala, teniendo en cuenta la tragedia que enfrenta el departamento de Chocó y que deja por el momento 36 personas fallecidas y 8 desaparecidas. Entre sus críticos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, la congresista indicó a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, anteriormente Twitter, que al presidente Petro le resultó más importante la posesión del izquierdista Bernardo Arévalo en Guatemala que la muerte de 36 colombianos en la tragedia de la Vía Quito Medellín. Y agregó la senadora, ojalá se le quite el delirio de creerse el salvador del mundo, cuando poco o nada ha hecho por Colombia. Este lunes muy temprano, el presidente Petro se refirió a un video que está circulando en las redes sociales en el cual se habla de una reacción de varios ciudadanos de Guatemala rechazando al parecer un grupo de golpistas.